Buenas noches, soy Gerardo Viloria que le da la bienvenida a este su programa en voz alta. Hoy eh, tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo el doctor Juan Juan Carlos Villarreal Martínez quien es director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política Asociación Civil para charlar de un tema Verdaderamente apasionante. Eh, el nombre tan solo de Juan Carlos Villarreal Martínez nos dice todo. Un personaje en la política, un maestro universitario de alta calidad, un politólogo experimentado. Y yo le agradezco esta noche el que esté con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta noche en Voz Alta. Gracias a ti, Grado, por la invitación y por supuesto al ingeniero Camposeco y al maestro, al querido maestro de la facultad Ernesto. Gracias. El maestro Rodríguez. Eh, también eh, en esta conducción de este programa tengo la oportunidad de, eh, como todas las noches que estábamos en voz alta, de estar acompañado por mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿Y qué decir de mi muy querido amigo, hermano, el maestro Ernesto Rodríguez Gutiérrez, eh, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho. Gracias Ernesto por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti mi querido hermano Gerardo. Y mucho gusto también saludarte Juan Carlos y Rodolfo. Esta noche abordaremos un tema eh, que está sobre la mesa, fundamentalmente en el ámbito político, que es la designación del PRI en torno a su candidato ya. Tenemos hoy a Antonio Mid Curibeña como candidato del Revolucionario Institucional para eh, pues, pues, tener la posibilidad de luchar por la presidencia de la República. Esto fue eh, el día de ayer, cuando se dio a conocer su nombre, de este abanderado pleísta. Este destape, mi queridísimo... Eh, Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Fue hecho por Luis Videgaray caso o bien por el presidente Enrique Peña? Nieto? No, pero mira, yo creo que te, te daría tres primeros argumentos para, para iniciar el, la discusión y si ustedes así lo determinan el debate. Yo, yo creo que primero, el último, el último destape, digamos, priista de la vieja usanza fue un 28 de, de noviembre de 1993 el de Luis Donaldo Colosio, y tuvieron que pasar pues, prácticamente eh, 27 años, una cosa por el estilo, para que conociéramos uno de estos destapes, que para la nueva generación no les dice nada, para nuestra generación sí, acostumbrada a, a, a la liturgia de los destapes, este, este de alguna manera sí rompe rum, sí la vieja liturgia, la vieja liturgia es que un sector del partido, un destacado militante del partido, era quien postulaba a quien cubría los requisitos y sería el abanderado. En este caso, fue un compañero de gabinete que todos dicen este, que no lo sacaron de contexto, que no lo quería decir, pero lo dijo. En política no hay casualidades. Que el presidente salió al día siguiente a decir. Que no, que estaban despistados, pero al final termina este ungiendo al candidato. Y ese sería el primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con la red que ha construido justamente Luis Vidagaray alrededor del presidente. Me parece que igual, volviendo a la época de aquel destape, el, el poderío de, de José María Córdoba en ese episodio con Carlos Andés de Gortari. Creo que me hace recordar a mí al menos el, el, el rol que tiene Luis Videgaray en el esquema de operación político de Peña. Luis Videgaray es como José María Córdoba de aquel momento, ustedes recordarán un personaje claro. muy, muy importante. Y alrededor de... Y siniestro. De, bueno, y siniestro. Este no es tan oscuro, pero evidentemente tiene muchas posiciones en el gabinete. Y, y tiene, nuevamente, en estos cambios... El, el, hacen un cambio de, de, de personaje, pero el grupo predominante, y este sería el tercer argumento, este que hoy una eh, intelectual muy, muy reconocida, Soledad a esa, lo ha, lo ha bautizado como el PRITAM. <risa> sí, <risa> el sí, PRITAM. Sí. Porque hay un, hay evidentemente, hay evidentemente es una tercera lectura. Un predominio no solamente de Luis Videgaray, sino de la generación de Luis Videgaray, de egresados del ITAM. Así es. Y esto rompe también con la vieja, con el viejo modelo, la, el viejo esquema del, del predominio de los eh, políticos ah. originarios, salidos de universidades Aunque hay que también ser este, las dos carreras, igual que, que Luis Videgaray derecho al mismo tiempo en la UNAM tienen las dos. Pero digamos que para aquella generación todavía pasado eh, había un predominio de escuelas públicas y creo que este tercer elemento que tiene que ver con la élite que nos gobierna es creo que el tema al menos en el que yo quisiera poner énfasis en la oportunidad que me brindes, pero de saque yo diría, estos son los primeros elementos que encuentro en el destape. ¿no? Exactamente, ¿no? Yo quisiera comentar, sí. si me permites, eh, Juan Carlos, es muy importante y muy interesante lo que has mencionado de ese espacio de tiempo, desde Luis Torrano Codorcio a la fecha, que se siguió una liturgia específica por el PRI. Eso de alguna manera tú consideras que le afecta como candidato a José ¿Bien? Mira, yo, yo reflexionaba hoy en hoy en este en Twitter. El, el candidato este para no ser militante camina, habla, se fotografía como priista. O sea, no hay ninguna distancia en su formación, en su lenguaje corporal de los viejos priistas, ¿eh? Y eso a mí me llamó profundamente la atención. Prácticamente se conectó eh, eh, inmediatamente en el evento de la CTM, yo seguí a algunos de ellos. Me llamó mucho la atención que cuando va con la CNC, se refiere a los líderes históricos de la CNC por su nombre y por y antecedentes, ¿no? Al, al líder bigotón Olivares Ventura, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. que es un gesto que habla mucho del dominio que tiene el tema. Y entonces uno se pregunta: ¿de dónde salió este personaje? Ah, bueno, su papá fue un prominente político prista. Y su mamá fue una servidora pública durante 40 años. Entonces, como dicen en mi pueblo, este eso se mama, <laughs> eso se aprende ya, ya desde el tiene, niño, ya lo ya tiene. Entonces, lo me parece que no es la genética. Sí, quizá es ese problema que al principio podría ser que no es un militante reconocido, que no es un agente que hizo toda la escuela de cuadros y la trayectoria regular de un prista, al final lo suple muy rápidamente con el lenguaje, con el comportamiento de un prista de toda la vida. Ahora que dices esto, eh, precisamente uno de los compañeros en uh, Radio Fórmula le, le hizo la pregunta sobre si él realmente eh, había eh, sido destapado eh, o él mismo se destapó, si había una sana distancia en cuanto al presidente y el partido, en fin, pero como las respuestas que dio, ahorita lo recuerdo, fueron justamente en el tono. Prista, que, que eh, al no ser militante, tú dices, bueno, eh, él ya tiene, como bien señalas, toda esa eh, expresión eh, argumentativa, pero al más puro estilo priista, Sin duda. Yo lo que he visto es de un personaje que se preparó para esto, que sin duda el expertise en el servicio público, tiene varios años en el servicio público, le ha permitido afrontar algo que para otros actores es muy difícil. Enfrentarse a la realidad de, en la liturgia mexicana, quiero decir, la liturgia mexicana priista, de, de, de dejar a tu presidente, al que has obedecido disciplina, lealtad, y dejarlo a un lado, y este tránsito lo va a tener que vivir pronto, de aquí a febrero para cuando en, en las precampañas se tendrá que desprender de este vínculo y tendrá que mostrar que es diferente. Eh, eh, matar al padre, decían los los romanos, es un es un mecanismo de libertad. Acá en la liturgia prista este todavía no vemos eso, pero no nos falta mucho, y, y, y ahí va, es donde se va a alcanzar a medir este qué tipo de personajes ustedes recordarán que justo pasó en el tránsito de Coloso y Cedillo. Que se dio, tuvo que hacerlo muy pronto, tuvo que hacerlo muy rápido para lograr credibilidad. Y me parece que acá este, va a enfrentar una, un, una situación similar. Eso es. eh, ¿Quieres decir algo? Sí, es en relación a alguna la, de las declaraciones que se le adjudican a MIT y que aparecen en un periódico de circulación nacional donde dice: MIT va con el PRI para hacer de México potencia sin viejas recetas. Había que ver cuáles son las nuevas recetas, ¿no? Hay que dar el tiempo al tiempo. ¿no? Ahora bien, sí, sí. yo considero que aquí es muy importante lo que ha expresado Juan Carlos, lo que tú has expresado también, mi querido hermano, y aquí también con Rodolfo. En ese sentido, yo considero que es una revolución cultural que está haciendo el cambio del país. Y esa revolución cultural debe ser básicamente en la educación y los valores éticos y morales dentro y fuera, es decir, de los ciudadanos y de las instituciones. Con ese revolución cultural nos olvidamos de la revolución armada, pero es una revolución cultural muy importante. ¿Cuál? ¿Tú consideras que esta es una revolución, eh, este? No cultural. Cultural el destape del. No. No 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 no. no vale, entonces no. esto da origen, con el destape da origen a una revolución cultural para el efecto de que cambie el país. Bueno, no. quizá, quizá está en el discurso que tienen que vender a los jóvenes, pero digamos que las prácticas son absolutamente de nuestra generación, sí, sí, que ya no nos cosemos sí. al primer hervor. Sí. Este, creo, creo que ese es el en todo caso, un, una, una cosa a favor de mit es que sabe leer correctamente el lenguaje de sus padres de los antiguos para mimetizarse como prista, pero al mismo tiempo habla el lenguaje de los jóvenes, porque eh, se comunica muy bien en redes sociales tiene un, un buen entrenamiento, pero yo daría entonces el segundo elemento de lo que estábamos comentando. A ver, este, ¿quién es Mid y de dónde sale Mid? Así y, es. Y, y Mid no es sino la expresión de un grupo dominante que es el que encabeza hoy por hoy Luis Videgaray. Pero Luis Videgaray no está solo. Claro. O sea, Luis Videgaray este, es de una generación en donde solamente para contabilizar los que se encuentran en primer nivel está el propio Mid, está González, que estaba en, en, en PEMEX y que ahora se va a Hacienda, está Virgilio Andrade, que es compañero de generación de ellos, y que es el primero que le da empleo justamente a Mid. Este, el, ahora que está director de Bansefi, el director de Banobras, este que ahorita me voy a acordar de su apellido, sobrino de la Bastida, es del mismo grupo. Incluso tienen amigos en otras expresiones políticas. El exdirigente y líder de la Cámara de Senadores hoy por el Pan, Cordero, cordero, cordero. es de, de más o menos coetáneo. El, 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 el Jaguar, este Ríos Peter, oh, sí, sí. es más joven que ellos, pero también es egresado del. Del ITAM. Y podríamos empezar a buscar al, al del seguro social, que también es del ITAM. Por eso, entonces creo que valdría la pena hacer una reflexión más profunda en todo, qué es lo que representa MID. Y lo que representa MID es una élite que está, digamos, enquistada en el poder público en México desde hace muchos años y que tiene características muy notables. Estudiaron en el extranjero, becados por el Banco de mm -hmm. México forman parte de una élite económica, son reconocidos a nivel internacional sí, sí, sí. y lo que diría este, eh, Carlos Monsiváis en su oportunidad es la primera generación de estadounidenses nacidos en México, sí, ¿No? Sí. no digo para ¿Sí? poner las cosas en ah, su en su, claro. en su dimensión, creo sí, yo. Sí, claro. ¿No? Oye, eh, este este destape, esta unción que hicieron de, de mí, eh, ¿en qué las se fundamenta en la lealtad, en la honradez, en, la, en el interés o en la continuidad del proyecto neoliberal. Pero, ¿qué te parece? Si después de una breve pausa me respondes. Con todo gusto. Gracias. Perfecto. ¿No? Pues felices de la vida, imagínate sí. los muchos. Para el pueblo, la gente molesta con este salario. particulares que ustedes deben conocer. Más madrazos realmente porque... Hemos escuchado en muchos sitios. Este 16 de noviembre en Guatemala... Fueron ¿sí? locales, no pudieron contra una hegemonía... A darle de... con la familia. Y ahí de ahí nace, ¿verdad? Pues felices de la vida, estamos de retorno y por lo tanto esperamos tu respuesta, mi A ver, eh, eh, yo creo que eh, hay hay un hay varios textos que, que permiten ver cómo se construyen las élites políticas en México. Yo destacadamente diría al uno que he leído y, y eh, ahora retomen estos últimos días. Pero además tú has escrito. Sí, un yo, libro, yo he escrito sobre, sobre, sobre el tema de élites. Roderica Aica que ha vivido el tema de la élites en México. Dice que hay varias características y una central es que los intelectuales y los políticos se educan en Estados Unidos. Eso sucede en todo el mundo, pero en el caso de México es muy notorio. Ahora, ¿qué tipo de políticos estudian y a quienes beca el gobierno mexicano? Y a quienes beca el gobierno mexicano, particularmente en el área de finanzas, han salido del Banco de México y de esta escuela del Banco de México. Y entonces uno se tendría que remontar desde... Ortiz, ¿qué es el apellido del secretario de Mena, Hacienda? Desde Ortiz Mena hasta los últimos. O sea, hay una vertiente de, de intelectuales, de políticos que han abrevado de Yale, de Chicago, de las principales escuelas de, de, de Estados Unidos, de Harvard, y él es una expresión de ese grupo. Entonces, ¿es una corriente neoliberal? Creo que sí. Este, si vemos que el predominio de la política desde, la, desde el periodo de Salinas de Gortari, que ya lleva más de 30 años, es el que prevalece en el país. Y yo lo sintetizaría en dos datos que acaba de dar a conocer Oxfam este año. El 1% de los más ricos del país concentra el 20% de la riqueza nacional. Claro. Es un país que es desigual entre los desiguales. Solamente nos supera en términos de desigualdad. Brasil en el caso de América Latina y a nivel internacional Rusia. Pero México es un país profundamente desigual. Y creo que este modelo neoliberal y este grupo de actores políticos es el modelo que defienden. Entonces, creo que es justo también decir que este tiene muchos atributos que es un político que es carismático, que parece priista, que actúa como priista, pero que también tiene ese antecedente que no es una cosa menor. Ah. Sí, Aquí me llama la atención por el marketing político, que es en relación a, a lo que tú conoces perfectamente en relación a la planeación estratégica del de cam cambio del país, el okay. cambio del país, y es interesante porque esto permite el destape de, de nuestro de Antonio Mit. Con ese destape permite que a futuro de febrero cuando ya haya más candidatos, entonces sea una política diferente y tengan que estar ellos adecuados por eso yo hablo de un discurso de político cultural porque okay. ahí va a ser importante cómo llegar al ciudadano cómo llegar a los grupos de la ciudadanía de diferente naturaleza ah, bueno sí. sin duda tiene seis sí. meses para, para empatar los 15 años que lleva de campaña Andrés Manuel no sí. Sí. Y, sí. y eso sí. es una digamos es un es un reto pero justamente lo va a resolver con este cambio cultural, él tendrá que apelar al nuevo lenguaje de hoy en día. El lenguaje de Andrés Manuel es mucho de plaza pública todavía, como lo fue el de, el de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento cuando compite en el 94. Todavía eh, él apela a las masas, apela al lenguaje este, de las plazas. Hoy el lenguaje es instantáneo o no lo es. La comunicación política es vertiginosa y para eso se requiere cierta solidez intelectual, es tener amueblado, como dicen, Totalmente. el cerebro porque es muy rápido. Sí. Y Andrés Manuel, ustedes se dan cuenta, es muy exitoso. Sí. Es muy exitoso cuando graba videos, pero cuando habla en vivo es terriblemente <risa> lento. <risa> Es muy complicado darle, sí. darle seguimiento. Entonces, creo que ahí tiene un... En eso tiene razón. Habrá un cambio cultural que tiene que ver con el tipo de lenguaje, el tipo de comunicación política que tiene que establecer alguien que quiere competir contra el puntero. ¿no? Así es. Por la propia tecnología. Sin duda. La tecnología ha, ha este, hecho que despierte la ciudadanía. Y aquí lo importante es qué mensajes van a tomar en cuenta para saber si va a haber cambio del país o no. Es correcto. ¿Qué es deseado? En relación a, a lo que comentabas hace rato, Juan Carlos, mira, el día de ayer, eh, Víctor Alberto Trujillo Matamoros, mejor conocido como Broso, el payaso tenebroso, en su programa uh -huh. El Mañanero, eh, publica do, un, una imagen de, eh, si lo ve uno de frente al, al monitor, en el lado izquierdo, el currículum de, de Andrés Manuel y el lado derecho el de José Antonio, sí, Antonio sí, sí. Y, y, la, y la y la cintilla dice eh, hay mucha gran diferencia una cosa así o sea, y es cierto lo vas viendo y ahorita eh, lo que ha sucedido eh, Juan Carlos es que eh, muchos eh, funcionarios públicos están coartados como sucede en este bendito territorio que hoy habitamos eh, donde hay que pedirle autorización al director general de comunicación social para tener una entrevista y da la impresión que ellos no piensan no que el único ¿Sí? que piensa es el gran Tatuani, no creo que debemos ya cambiar esos esquemas porque al rato aparece una gente muy valiosa como lo que tú estás describiendo que yo desconocía no, reconozco de José Antonio Mit o sea quien es su papá él leí un poco hacía con la información que me ha llegado recientemente pero antes era para mí un secretario que estaba aquí etcétera y cero opinión porque no había más que hacer no oye eh, ¿Esa designación de MID de, puede considerarse como una derrota al interior del PRI, eh, ya que se tuvo que tener a alguien externo, sí porque eh, alguien eh, interno del PRI no le garantizaba a la, a, a este proyecto de neoliberal eh, la continuidad? ¿Tú qué opinas de ello? a en, ver, en, en política lo que parece es, ¿no? Y lo que parece es que. El presidente nombra al, al personaje que puede darle mejores réditos en términos de la competencia electoral. Hay una lectura, yo no la comparto, pero hay una lectura que diría que MID este, va a atraer al voto de panistas que no están con el frente. Yo no creo que sean automáticos, y de hecho, ayer en un programa de, con Ciro Gómez Leiva, dos personajes, dos prominentes personajes del PAN, decían: no, 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 el PAN no es. Como el PRI y no es como los demás partidos en el PRA, sí tenemos una corriente ideológica, sí tenemos un proyecto de país y no nos vamos a ir este con el canto de las serenas que pueda representar MIT. Creo que yo que no es en automático el cambio. Y dicho esto, entonces, este quién gana y si le ganan la partida al viejo PRI, o si le ganan la partida al prismo más, más puro, ¿no? más ideológico. Me parece que desde hace rato el PRI se ha desdibujado. Recientemente levantamos nosotros una encuesta de carácter estatal y preguntábamos a los eh, mexiquenses, eh, autoubicándose ideológicamente, donde el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha, ¿dónde se ubica usted? Y los mexiquenses decían que se ubicaban en el 5.5. Y luego preguntabas, bueno, ¿y los partidos políticos cómo los ubica? Y en el caso del, del PRD anda cerca del 4%. En el caso del PAN, anda en el 5.6 y la sorpresa fue que al PRI lo ven en la derecha. El PRI para el Estado de México, para los que fueron encuestados, más de, de 1.200 ciudadanos, son que califican al PRI como el partido de derecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el aspecto ideológico... El PRI ya no es el que conocimos nosotros hace 40 años, hace 30 años. La el PRI es el de social. Ya no, este ya PRI no. Es, es un masacote de corrientes, de intereses, y eh, difícilmente hoy alguien podría sostener que el discurso viejo del nacionalismo revolucionario estará representado por MID. No, ese discurso ya lo tiene Andrés Manuel. ¿no? Andrés Manuel sí, es, es. es el discurso del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, y hoy MID entonces tendrá que buscar un nuevo discurso, un nuevo espectro ideológico, y por eso me parece que, eh, tomada la decisión, apuntan a ese, a, ese, a ese centro imaginario, en donde esté justamente en, en, entre el PAN y el PRI un candidato que pueda llamar a un elector que no le gustan los extremos. Y en ese sentido, actúan correctamente con un cálculo racional. Este, yo no podría acusar... Que, que es indebido, más bien pienso que estableciendo una lógica de competencia, si en un extremo tienes a Andrés Manuel y eventualmente el frente podría buscar por el centro ideológico, el PRI lo que está haciendo es correrse hacia el centro, ¿no? Y, y con un candidato que representa esas cualidades, me parece. Oye, eh, hay algo importante. Eh, ¿Cómo ves en este panorama? Finalmente a los independientes. Bueno, yo este, durante años fui un ferviente creyente e impulsor de las candidaturas independientes, pero las ya de veras, sí, sí, las señor. de los ciudadanos que creo yo deben de tener tres cualidades. Lo he dicho en, en diferentes espacios. La primera cualidad que debe tener un candidato independiente debe ser profundamente antisistémico, es decir, no debe provenir de las élites de los partidos ni de experiencia del partido. Número dos, debe tener una agenda propia que esté en consonancia con lo que la sociedad quiere. Y esta agenda debe ser, por supuesto, independiente y debe ser ampliamente discutida y defendida. Y el tercero, debe tener una vida que avale, que es su trayectoria, está al margen de tanto de los partidos como de algún otro interés. Y lo que hemos encontrado con los independientes, infortunadamente, es que la mayoría o vienen de partidos políticos muy recientemente, como el caso de Margarita Zavala, que pues, antes de inscribirse como, como independiente todavía estaba buscando la candidatura dentro del PAN, como el Bronco que dejó de ser prista para ser independiente, y como otros tantos. Me parece que el, la, la fórmula del, del candidato independiente la han maltratado. Este, eh, los, los dirigentes de los partidos políticos, porque al final del día son los que tienen los recursos, la organización, para competir en el, en el marco tan complicado que tenemos para un, obtener una candidatura. Es, siendo este congruente con lo que he dicho, por supuesto, sigo pensando que las candidaturas independientes son útiles al sistema, son una válvula de escape, sí, pero preferentemente cuando tienen esta característica. Porque cuando no... Se presentan a engaños y eventualmente incluso a manipulaciones, como seguramente la veremos en el 2018. ¿Por qué? Porque el independiente termina robándole votos a la oposición y, en consecuencia, fragmentando el voto opositor y facilitando el resultado para el candidato del partido en el poder, como de hecho sucedió para el caso del Estado de México. ¿no? Ahí hay un dato contundente. Sí. Y con eso que estás comentando es muy interesante, porque se fracciona la votación y al fraccionarse la votación ya no son este, definitivamente no son las personas que ganan por mayoría. Es una mayoría relativa. Es correcto. Y esa mayoría relativa y es un, en un porcentaje con un punto que tenga o un voto que tenga más que cualquier otro de los que participantes está ganando. Pero es mayoría relativa y no está representando realmente a toda la ciudadanía del país. Yo creo que está marcado sí. Hay muchos estudios que así te lo, te lo dicen. El, el, la tendencia, y, y hubo actores políticos que lo identificaron, identificaron correctamente, la tendencia es que vamos a construir gobiernos de coalición. El, el que gane va a ganar con un así tercio es. pequeño y va a requerir de un de un aliado para poder gobernar el país. Y ahí está el talento de, de personajes como Mario Beltrones, como Porfirio Muñoz Ledo como el propio Goldenberg y como otros tantos personajes que apuntaron a, en esa dirección hace algunos años y que con motivo de la reforma del 2012 y periodo 2014 ya está incorporada nuestra legislación. Creo que para allá vamos y por eso este ahora lo que uno puede ver es que todos están buscando ese centro imaginario. El propio Andrés Manuel este, le, se le ha quitado lo arrebatado no este, el, en la promoción que está haciendo de la película, de su autobiografía. Este, una cara candorosa viendo cómo su mujer canta, ¿no? Sí, sí, un, sí. Eh, abrazando a los niños, este, lo que Andrés Manuel lo había hecho antes, hoy lo está haciendo, que es abrir su vida íntima, Andrés Manuel nunca lo había hecho. Y eso tiene que ver con esa lógica de que saben que tienen que apelar a todos los electores indecisos, a partidistas que les puedan dar ese porcentaje que les permita ganar con un pequeño margen porque todo el mundo sabe, nadie podrá construir una mayoría este, simple de manera Exacto. automática, ¿no? Así sí. es. Hace años el presidente elegía a su sucesor, ¿ahora elige al candidato? Yo creo que elige al candidato buscando que sea sucesor, no habría otra, no, no habría otra operación mental para hacerlo, claro. al que elige lo elige porque sabe que le garantiza un resultado y lo hace apuntando al triunfo, es creo que la operación de, de, de Peña Nieto, lo entrevistan en estos días y eh, él, él eh, muy puntillosamente, en una reunión que tiene que ha trascendido con empresarios, les dice a los empresarios: Yo sé que se burlan de mí, sé que dicen que no leo bien, sé que me equivoco cuando hablo, sé que tengo muchos errores, pero una cosa las hace muy bien y es el tema electoral. En la operación electoral soy muy bueno. Y bueno, este, <laughs> ahí están los resultados bien, sí, y me parece sí, sí. Que, que habría que atenerse a los datos. En el 2015, contra todos los pronósticos, el PRI se alzó con la mayoría el primer presidente después de la transición, que tiene mayoría en, en la elección intermedia. A mí no me sorprendería que siguiendo esta lógica y este juego este, estén apuntando a eso, a hacerse de una mayoría impensable hace tres meses, porque hace tres meses sí, nadie hubiera pensado es. que el PRI estaba en condiciones de ganar y hoy me parece que los nomios rápidamente han comenzado a empatarse. Habrá que ver quién, a quién elige el frente. Pero el, el, el ingeniero Caposeco me mostraba hace rato una encuesta, ¿no? Y en la encuesta, la u, de las últimas encuestas, digamos, Mid era el peor candidato al interior del PRI. Ah, sí, sí. Y sin embargo termina siendo por un elemento que eh, recientemente eh, en el CEPLAN invitamos a quien yo considero el mejor encuestador del país, que es Alejandro Moreno. Estuvo en el YAPEM y nos mostró todos los careos. Y en todos los careos, datos muy interesantes. Por ejemplo, uno que me llama mucho la atención. Si, si en la boleta fuera eh, Anaya, eh, fuera eh, Mid, fuera Andrés Manuel, eh, fuera por, el, por, por independiente Margarita Zavala, por ejemplo, Margarita Zavala contra Anaya, prácticamente quedan empatados. Prácticamente quedan empatados, 22 contra 24. Pero la diferencia entre Andrés Manuel y Mid era abismal. A, eh, eh, digamos, estadísticamente. MIT no era el mejor candidato en términos de, de, de datos duros. Sin embargo, hay un elemento que está al, en, al, al interior de la encuesta y el propio Alejandro Moreno lo explicó. Lo que los actores deciden calificar es cuántos negativos tienen. Y Andrés Manuel es el más conocido, pero tiene una carga de negativos muy importante. Y MIT no es el más conocido, pero sus saldos son positivos. La calificación que hay hacia él es positiva. Y quizá ahí esté la explicación de por qué lo eligen a él y no a Osorio Chon, que es el más conocido, pero que trae muchos negativos por el tema de la inseguridad. no Ahí creo que hay una explicación que nuevamente tiene que ver con cosas que uno no está acostumbrado a ver porque no tienes todos los elementos, pero que las encuestas te permiten ir allegándote de datos que regularmente no tenemos. Oye, el tiempo se nos acaba. de algo? Termino. Este, yo hablé de la revolución cultural precisamente no tanto por el discurso, sino por el ciudadano cuando tenga su voto pensado. Okay. Porque cuando tenga su voto pensado y sepa elegir correctamente, entonces sí va a haber cambio en el país. Por eso debe ser una revolución cultural. Y en este sentido, el voto, como es individual... En lo colectivo es cuando se va a aportar algo importante para decidir quién es al que al que uno quiere. Entonces, es la si combinación. Me si me invitan otra vez, luego platicamos eh, del es. latinobarómetro, porque el latinobarómetro acaba de presentar un dato. Que va justamente en sentido contrario de lo que estás este, comentando, que coincido Entonces. contigo, pero que va en sentido contrario. La gente tiene desconfianza en los procesos, tiene desconfianza en las instituciones, de los partidos políticos, y justo por eso se aleja de, de las elecciones, y justo por eso desconfía del proceso democrático. Es, es paradójico, México es el país que más ha caído en aprecio por la democracia. En los últimos 20 años. Yo cuando vi el dato me espanté. ¿Eh? Rápido, parece que es la revolución, es no, es eh, revolución eh, cultural. Rápido, antes de que acabemos porque se nos va el tiempo. Adelante. Entonces, la final en 2018, ¿ves tan solo al PRI y a Morena al final? No, depende quién a quién postule el frente. Si el frente eh, eh, postula un candidato, eh, con digamos, equidistante a la dirigencia de los partidos, es decir, que no se analla y que no sea mancera, pueden tener un candidato muy atractivo. Eh, no sé quién, pero ese se trata del talento de la política. Buscar a alguien que refleje, que represente mejor este, este, este escenario. No hay que perder de vista, ¿eh? de que a veces no lo quieren ver, pero en este momento el PAN y el PRD tienen más gobiernos locales que el PRI. Ese es un dato duro. Y en estos momentos el PAN y, y el PRD en el 2015 obtuvieron el 37% de los votos a nivel nacional. No estamos hablando de una, de una fuerza minoritaria, estamos hablando de la que potencialmente podría ser la primera fuerza si sacan un buen candidato. Excelente. Estás invitado, como tú si bien eh, lo sabes. Siempre a este programa y queremos que nos sigas dando la oportunidad de charlar contigo en voz alta, mi querido. Simón. Encantado, gracias. encantado, con todo gusto. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto, muchísimas gracias, mi queridísimo eh, Rodolfo. Y aquí una vez más su amigo Gerardo Gloria les da su agradecimiento por haber estado una vez más con nosotros en este su programa en voz alta. Que tengan lo mejor de las noches. Mil gracias.